Bueno, buenas tardes a todos, periodistas, socios, allegados, amigos. Bueno, vamos cumpliendo los pasos, como habíamos dicho en un momento. Nuevo, aquella reunión de campaña, de cierre de campaña, donde presentábamos a Pablo Caballero aquí presente. Y bueno, decíamos que con el manager venía de la mano el tema del técnico. El técnico que lo buscamos de un primer momento, que estábamos convencidos, que hablamos de él, que teníamos esas ganas de que esté en Vélez por su trabajo, su trayectoria, su manera de pensar para con divisiones inferiores. Estamos seguros que vamos a potenciar todo lo que es división inferiores, todo el trabajo que anhelamos, que soñamos en campaña y también cuando llegamos al club con la estructura de fútbol profesional. Así que bueno, lo mío va a ser muy breve, los discursos ya terminaron, ahora es tiempo de trabajo y de demostrar, así que simplemente digo, Gabriel Heinze, bienvenido al Club Atlético Vélez Arfiel. Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué fue lo que te sedujo para venir a Vélez? Y a Pablo, ¿por qué eligieron a Heinze? Porque Heinze, Sergio lo explicó ya, ¿no? Ahora quiero escuchar tu palabra. Bueno, primero porque me gustó la clase de jugadores que hay. Me gustó individualmente muchos de los chicos. Y por eso, después de empezar a analizarlo, me gustó mucho el lugar de trabajo, las herramientas que me da este club para trabajar, que a mí me gusta mucho eso. Buenas tardes. En primer lugar, nosotros vimos, o todos los que estamos en el ambiente del fútbol, el rendimiento que tuvo Argentino Junior a lo largo del campeonato anterior, su forma de jugar. Después, cuando tuvimos la posibilidad de entablar una charla, nos damos cuenta de que está en los mínimos detalles y que puede potenciar muchísimo nuestro equipo, los chicos jóvenes que se tienen que apuntalar en primera división y tener un mejor rendimiento. Y fueron esas cosas que nos ayudaron a decidir por él y darle la oportunidad a Vélez de tener un gran técnico. Gabriel, Mariano Lamas de Fox. ¿Con quiénes vas a trabajar en el cuerpo técnico? ¿Quiénes van a estar con vos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál va a ser el tema del comienzo de la pretemporada? ¿Cuál va a ser el día? Se había dicho en un momento que iba a ser el 2 de enero, pero no sé si habrá cambiado eso. Bueno, trabajo, pues somos 6 en el cuerpo técnico y empezamos el 27 de diciembre. Tenemos 4 días, el 30 por la mañana y después volvemos el 3. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Te quería preguntar, vuelven el 27, efectivamente, achican las vacaciones 5 días, esa era mi primera pregunta. Y la segunda, si veías tantos chicos en este plantel, tu idea era reforzarlas con gente de experiencia, y si Maxi Rodríguez es uno de esos nombres. No achico las vacaciones, creo que es, a mi entender, lo que está bien, porque, como sabes, ha terminado antes el equipo, entonces no la achico. También tomo una decisión porque los quiero tener y los quiero conocer. Y Maxi Rodríguez no es una opción. Gabriel, acá, ¿cómo te va? Gonzalo Rodríguez Ojeda, de Radio Rivadavia. Preguntarte si en este tiempo tuviste que dialogar con los técnicos anteriores, Marcelo Gómez y Omar de Felipe, si hablaste o pensás hacerlo. No he hablado. Ojalá pueda tener la oportunidad de hablar, pero hoy estoy enfocado, bueno, bastante que estoy enfocado en otras cosas y ojalá que se dé poder hablar. Bueno, con Gómez me gustaría hablar porque es de la casa y es el que más conoce a todo esto y es una persona que me puede ayudar mucho. Gabriel, acá, buenas tardes. Osvaldo Rodo del Fortín de Vélez.
Quería saber, si bien estuvo corto tiempo, Marcelo Bielsa aquí ha dejado una huella muy importante, Pablo lo podrá decir mejor que vos, vos también lo podés decir. Quería saber si te habías comunicado con él, si él se había comunicado con vos. Y por otra, preguntarle al presidente de Vélez, si el técnico tiene una cláusula de salida. No, no me he comunicado con Marcelo. No, no, no una cláusula de salida, un contrato normal, genuino, no hay ningún tipo de cláusula. Gabriel, buenas tardes. Quería saber, Vélez tiene casi 50 profesionales, 40 y pico. Quería saber cuál es los jugadores ideales para hacer una pretemporada, cuántos vas a utilizar, y no sé si me lo podés contestar vos, pero cuál es la situación de Fabián Cubero, de Coco Correa, de Fausto Grillo, de Alan Aherne, que a todos le está venciendo el contrato en junio del año que viene, a ver si van a tomar alguna decisión sobre eso. Bueno, el número exacto no te lo puedo decir porque primero se lo voy a comunicar a cada chico personalmente, porque me gusta decírselo yo, porque soy yo el que tomo la decisión, y primero se lo digo a cada uno. Futbolísticamente, de mi parte no cambia absolutamente nada de todos los nombres que has dicho. Después de los temas que estás hablando, no soy yo que me meto en esos temas. Gabriel, acá al costado. Mirá, acá, a tu derecho. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Uno vio un argentino junior que trataba de tener la posesión del balón, que jugaba con muchos jugadores de ataque. Lo que te quiero preguntar es si tenés que adaptarte al equipo que tengas, o si pensás mantener esa idea y el esquema de juego, y serán los jugadores los que deban adaptarse. Si estoy acá, es por un análisis previo de muchos días y de muchas horas. Entonces, si estoy acá es porque creo que puedo hacer lo que yo siento. Lo demás, por supuesto que veré todo después, pero si yo estoy acá es porque creo que puedo ayudar a esta institución y a los jugadores, si no, no estaría acá. Señor, buenas tardes. Perdón, sí. Voy a contestar porque quedó conclusa la tuya, la segunda parte, y no me gusta dejarlo sin contestar al periodista. Esos son contratos que vencen en junio del año que viene. Bueno, vamos a trabajar el año que viene con anterioridad para, bueno, a vos, Hernán, te estaba disponible, con anterioridad para poder resolverlos, pero ya es un trabajo para el año que viene. No, pero lo que te quería preguntar, si teniendo en cuenta que quedan libres, la política del club va a ser que jueguen, o si no firma el contrato, no. No, bueno, eso es un tema ya administrativo, no es decisión nuestra. Ahora vamos a dejar que el técnico arme su plantilla y con los jugadores que va a contar. Y bueno, reitero, es un trabajo para el año que viene. ¿Sí? Bueno, ahora sí, buenas tardes, Gabriel. Para el Fortín de Vélez, su metodología de trabajo a nosotros nos presenta interrogantes, y como medio partidario, de hecho, pretendemos alguna que otra certeza. ¿Es usted partidario de poder nosotros observar las prácticas? ¿Tiene alguna disyuntiva al respecto? ¿Serán menos días de los habituales? ¿Cómo piensa usted manejar esa relación con la prensa a través de conferencias de prensa? ¿Tendremos la oportunidad de charlar con usted personalmente o será en el medio de una rueda? Por favor, sobre ese tema. Bueno, no sé cómo estaba anteriormente. Con todo respeto y con toda tranquilidad, hay días que yo voy a querer trabajar posiblemente más de lo que ustedes querrán, porque ustedes siempre quieren más de lo que uno pueda decidir. Si uno decide dos, van a querer tres. Si yo decido tres, ustedes van a querer cuatro. Lo único que yo voy a pensar es en tratar de hacer lo mejor para esta institución. Por medio de prensa o por medio de rueda de prensa yo me voy a comunicar. No soy una persona que hablo por teléfono, que hablo con radios, pero por nada especial. Es mi forma, como yo también siempre he dicho, como yo respeto a su trabajo, también tienen que respetar el mío, y tampoco critico su forma y tampoco creo que debo ser criticada mi forma.
con todo respeto, van a estar. Ustedes también son partícipes de Vélez y yo no tengo que esconder nada. Pero sí creo que a veces amerita que estemos todos un poco más concentrados en el entrenamiento y no. Y necesito estas cosas, pero no nada en especial porque no tengo que esconder nada. Gabriel, dos consultas. Una referente al fútbol. Has visto a Vélez en el último tiempo, en los últimos partidos. Preguntarte a priori qué crees lo que Vélez necesita y si conociste la Villa Olímpica, el lugar de trabajo, y si vas a hacer ahí la pretemporada o tu idea es salir afuera de la Villa a buscar partidos amistosos. Sí, de Vélez he visto todo. 48 partidos. Bueno, estamos ya trabajando hace unos días en la Villa Olímpica, así que estamos ahí haciendo todo para ya poner en funcionamiento el día 27. ¿Cuál era el otro? ¿Si te vas a quedar en la Villa Olímpica o vas a salir afuera? No, nos quedamos en la Villa Olímpica hace la pretemporada. Gabriel, aquí, acá, a tu derecha. ¿Cómo te va? Mariano Grossman de Teis Sports. Preguntarte en qué momento de tu vida personal, profesional, te toma este desafío y en consecuencia cuáles son los objetivos que trazas para este equipo en el futuro y en lo personal también. No hay absolutamente nada en lo personal. Sí hay una responsabilidad muy, muy grande a la institución que estoy viniendo, al momento que está pasando en la institución, y lo único que quiero es dar todo, estar a la altura, poder sacar lo que a esta institución de lo que está hoy y no se me pasa nada, pero no sé en qué momento de mi vida, yo lo decido porque siento y analizo cosas y por eso estoy acá. Y lo único que quiero, o lo único que voy a intentar, con errores y aciertos, lo mejor para esta institución. Buenas tardes, Gabriel, Pablo Borrelli para el show de Vélez. Preguntarte, ¿qué idea tenés, no de nombres, sino de posiciones o sectores de la cancha, reforzar para este equipo? Esa primera pregunta. La segunda es, ¿qué te genera la salida de Maxi Romero y la posible la idea de llegada de Mauro Zárate? Y si lo viste a Santiago Cáceres jugar. Sí, recién acabo de decir que vi 40 y pico partidos y a Santiago lo he visto en muchos. La venida de Mauro no lo sé, no te puedo decir absolutamente nada, es un ídolo de la institución y si él quiere venir a ayudar a esta, a este, claro, es un grandísimo futbolista, pero a veces no sirve solamente en estos momentos ser un gran futbolista. Yo te lo hablo porque yo tomé decisiones también a esta altura de mi carrera, venir a un club a jugar y a veces nunca puse a ver si yo futbolísticamente estaba preparado. Uno, como quiera la institución, tiene que dar un plus. Y ojalá que Mauro lo quiera dar al plus y bienvenido sea. La salida de Maxi fue uno de los motivos que más me sedujo el análisis de esta institución, porque para mí es un jugador con unas cualidades tremendas. Por algo lo están vendiendo a un club tan importante, ¿no? Así que esos fueron más o menos las cosas que me preguntaste. Sí, la otra pregunta era de qué posiciones te gustaría. Bueno, hay varias posiciones, yo creo que hay que reforzar en lo que es en todas las líneas. Pero yo no busco reforzar puestos, yo busco reforzar primero un grupo y después el equipo lo van a hacer los jugadores. Yo lo que a mí más me interesa es hacer un grupo trabajador, que se comprometa a esto y después el equipo, ellos mismos se van a sentir bien y yo tratar de darles herramienta para que ellos crezcan. Gabriel, ¿qué tal? Viendo cómo jugaba tu Argentinos, preguntarte si la única manera de salir, en este caso del fondo de la tabla, de alejarse del promedio, es jugando buen fútbol. Tengo una forma de pensar que para sacar resultados positivos se debe jugar y se debe
ir a buscarlo. Hay muchas maneras. La mía es a robar el balón y buscarlo en el arco rival. Que sea eso para algunos bueno o malo, no lo sé. Para mí sí. Yo lo que quiero es jugarlo al partido. Yo no lo quiero dividir al partido. Gabriel. Hola, Daniel de Benedetto del diario El Fortinero. Bueno, un gusto conocerte y desearte lo mejor para este club que todos los que estamos acá queremos mucho. Venís en un momento histórico de Vélez, que se encuentra en una posición que no es la que estamos acostumbrados. Pero vos dijiste algo muy bueno que me parece que me gustaría que profundices, que es en el fortalecimiento del grupo, que de ahí es de donde pueden venir los resultados que esperamos todos los hinchas de Vélez. Y de nuevo te deseo toda la suerte. Bueno, muchas gracias. Sí, porque creo que primero, yo creo que este deporte, más en este país, lo primero que hay que hacer es hacer un buen grupo, comprometido, porque después, cuando se empiezan a trabajar y todos nos ponemos en la misma sintonía de lo que es sacar esto adelante, si no nos ayudamos entre todos, y acá no es solamente un entrenador y un grupo de futbolistas, acá nos tenemos que ayudar entre todos. Ni el presidente puede solo, ni el director deportivo puede ser, ni el entrenador. Acá tenemos que hacer todos y ayudarnos entre todos, y creo que eso es de la mejor manera. Primero, hacer un grupo con gente de experiencia, con gente de calidad, y después empezar a volcar todo lo que es hacer un equipo. Muchísimas gracias a todos. También quiero aclarar, y quiero aclarar porque siempre soy una persona que las mentiras a veces a mí me molestan, y muchos de, o algunos de ustedes, o de los periodistas, posiblemente no estén acá, han hablado de mis condiciones económicas, de lo que yo pedí. Solamente decirle que yo sé muy bien al club a donde vengo, perfectamente, tanto en lo futbolístico como en lo económico. Y a esto, en este momento de mi vida, que soy un privilegiado, lo hago por mucha pasión. El día que yo cambie esto, lo voy a decir con total naturalidad, pero todo lo que han dicho es absolutamente mentira. Gracias.